Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Mexican Cantina, un restaurante mexicano donde me chismosearon y me contaron que hay varios latinos trabajando, desde colombianos, dominicanos, mexicanos. Así que acompáñenme a ver este restaurante y la diversidad de comida mexicana que tiene. Está situado en Clifton, Nueva Jersey. Así que mijos, estoy emocionada de tomarme alguito y comerme algo rico, así que acompáñenme. Hola Greti, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Este restaurante está muy bonito, muy típico mexicano. Ella ya me recibió aquí con margarita en mano y todo. O sea, qué bienvenida, gracias. De nada, bienvenida a La Cantina Restaurant. Qué bueno, me da gusto que tú te gustó todo, te gustó el lugar. Ya vas a ver al rato lo que nosotros tenemos, karaoke en la noche. La decoración está muy bonita y muy típica mexicana, así que yo le estaba preguntando a ella de las raíces de este restaurante y me estaba contando que esto antes era de una colombiana que tenía esposo americano. Correcto. Porque veía como unos toquecitos así, por ejemplo, del bar, que a veces es un poquito más como el estilo, ¿cómo es que le llaman a la comida? Tex-Mex. Tex-Mex, exactamente. Uh-huh. Pero ya esta mujer aquí emprendedora le está dando otro rumbo. Claro, algo más auténtico mexicano, para que nuestra gente llegue y vea y disfrute de todos los colores, sobre todo el modelo del estilo mexicano. Bueno, Greti, cuéntanos de qué parte eres tú y de por qué surgió esta idea de inclinarse hacia la cultura mexicana y sobre todo de ser un ejemplo de una mujer guerrera como somos las latinas, ¿sí o no? Claro que sí. De hecho, yo soy peruana. Siempre he trabajado, desde que yo llegué a este país, lo que me gustó trabajar es en el lugar mexicano. Me encanta la comida mexicana, me encanta la música mexicana, me encanta todo. Por eso me dio la idea de poner mi propio negocio que también sea mexicano, porque así la gente que viene le gusta, le encanta y es lo que a mí me gusta. Igual es que el ambiente mexicano es muy chévere porque uno tiene buena musiquita, buena comida, buen traguito. Claro que sí, sobre todo disfrutar los cócteles mexicanos, tenemos margaritas, mucha variedad de cócteles mexicanos. Ay, qué bueno. Pues cuéntale a la gente cómo pueden llegar a este lugar y las redes sociales para que ellos puedan venir y disfrutar de todo lo que está aquí en el menú. Estamos en Facebook, nos pueden buscar como La Cantina Mexicana en Clifton, en Instagram lo mismo, La Cantina Mexicana en Clifton, en Google también estamos en diferentes partes, así pueden ustedes ver nuestro show que hacemos los fines de semana, tenemos karaoke, música mexicana en inglés, en español, para toda la región, para todo el mundo. Público. Ajá, para todo el mundo. Y la dirección, ¿no? La dirección está en la 709 de la Van Houten en Clifton. El CICOP es 07013. El número de teléfono donde nos pueden llamar por cualquier información está 973-567-5111. Bueno, y hablemos un poquito de la gente que trabaja acá. Aquí hay un poquito de todo, ¿verdad? Me imagino que por ahí tiene que haber algún colombiano. Claro que sí, nuestros meseros son colombianos, su servicio que me dan siempre, colombiano muy bueno. Tengo también mexicanos que trabajan conmigo, la comida es auténtica mexicana, para que si quieren gustar a venir a visitarnos, tenemos aquí de todo. Ay, bueno, pues muchas gracias, Greti. Ahorita vamos a poder disfrutar de la comidita, de la música en vivo, del ambiente. Así que ya saben, aquí si tienen tiempito para que vengan y se relajen un fin de semana, se tomen alguito rico, coman bueno, mejor dicho, este es el lugar. Así que ya lo saben. Y bueno, pues aprovechemos para darle un saludito a alguien de tu familia o a alguien de las personas que te ayudaron a construir este proyecto, porque esta mujer es madre, esposa, emprendedora, de todo. Así es, así es. Solo yo los invito a todo mundo que venga aquí, nos visiten en La Cantina Mexican Restaurant en Clifton. Llámenos, aquí los estamos esperando. Bye.
andamos con Diego, un colombiano, un parcero, un paisano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Diego, tú trabajas aquí de mesero, ¿verdad? Aquí de mesero, bartender también. Bartender, ajá, de todo. Aquí tenemos esta combinación de cultura mexicolombiana. ¿Qué opinas de la cultura mexicana, de la comida mexicana, de los tragos mexicanos? ¿Cuál ha sido tu experiencia en general? Me ha parecido muy, muy bueno desde que llegué al país hace 3 años. ¿Llevas 3 años? Poquito, relativamente, ajá, poco. Sí, he trabajado en restaurantes mexicanos y no me he movido porque la verdad me ha gustado mucho el ambiente, la comida, la gente que viene acá. Ay, ha sido muy, muy buena experiencia. Me dice que eres de Pereira. Ajá, de Pereira. O sea, ¿toda tu familia está allá o tienes alguna familia por acá? Tengo a mi esposa acá. ¿Tienes tu esposa? Ajá. Lo más importante. Lo más importante. ¿Tu esposa colombiana? Colombiana. Ay, qué bueno. Yo estaba esperando que dijeras mexicana, mexicana. No, no. La mexicana, la comida, las bebidas. Ah, ok, la esposa sigue siendo sí, colombiana. Ah, bueno, pues ya saben, vengan por acá para que Diego los atienda y les haga una bebida bien chévere. Ah, por acá, bienvenidos. Ya sabes que estamos en Clifton, en la 709 Van Houten Avenue. Por acá, bienvenidos todos. Abrimos todos los días. Tenemos música en vivo jueves, viernes, sábado y domingo. Ay, qué chévere. Ajá. Así que viva Colombia y viva México. Así es. Bye. Vamos a preguntarle a la gente que está aquí tomando ese alguito, a ver qué opinan del restaurante, qué opinan de las bebidas. Así que, hola, ¿cómo están? ¿De qué parte son? Mexicanos. ¡Mexicano! ¿Y tú? También mexicano. ¡Ay, miren, mexicanos! Así que esta opinión que vamos a tener es muy valiosa porque es directamente desde mexicanos en un restaurante mexicano. ¿De qué parte de México? Yo de Puebla, de la ciudad de Puebla. Del Estado de México. ¿Del Estado de México? Chilango. Ah, no mentiras. No mentiras. Vengan, ¿y qué se andan tomando por acá? Cuénteme. Aquí tenemos una margarita con sangría. Yo nunca había visto esa combinación. ¿Porque es roja? ¿Por la sangría? La sangría. ¿Se la echan encima de la margarita? Yo nunca había visto eso y yo soy alcohólica. Recomendado. ¿Y tú qué te estabas tomando? Una Catrina, la verdad no sé qué tenía, el muchacho nos la recomendó, pero muy rica, muy rica. Ay, qué chévere. Si esto lo está diciendo un mexicano y una mexicana, les tenemos que creer. Ay, pues oye, me dejaste con la duda de esta margarita combinación sangría, la voy a tener que probarla. Ay, bueno, gracias, pues ¡viva México! ¡Viva México! ¿Han venido antes aquí al restaurante? ¿Primera vez? ¿Y cómo les ha parecido hasta el momento? Está bonita la atención, está muy bonito, sí. Tomándose en una modelito, como tiene que ser. Con una modelito. Oiga, sí, usted es el único hombre aquí. Con un modelito masculino. Pero usted sí está, mire, usted lo trataron especial. Se está tomando una margarita. ¿Qué tal está la margarita? Muy rica, como usted. ¿Está? Uy, nunca me habían dado esa respuesta, esa está buena. Ya, es peruano. ¿Ya ordenaron la comidita? Sí, estamos esperando que va a venir un amigo. Y ah, ¿les gusta la comida mexicana? Sí, a mí me gusta. Ay, qué chévere. Pues viva Perú, viva Perú. Saludito a Perú. Y aquí Diego nos va a hacer la super bebida, mijos, porque es que si ustedes no tienen que trabajar el siguiente día, esta es. Aquí lo que hay es alcohol para que se relajen y se olviden de todo. Uy, no, vean este tamaño. Este ya no más el tamaño, vean esto. Bueno, ¿y qué va a llevar esta margarita? Cuéntanos. Va a llevar una botellita de Coronita, una de tequila y una de Gran Manier. ¿Okay? ¿Y qué, para el guayabo o qué? No, esto no va a guayabo, es garantizado. De una vez viene con el Alcacexer ahí al lado. Para el siguiente día. El guayabo le decimos en Colombia a la resaca, porque por eso dije, yo sé que él me va a entender. Si ustedes se quieren venir a relajar, esta es definitivamente. ¿Esto qué es? ¿Qué bebida es esto? Eso es coñac. ¿Coñac? Ajá. Ah. No inventes. Ya tengo miedo.
Diego, ¿usted se ha tomado alguna vez una de esas? ¿Usted se ha tomado una? Ay, antes del desayunito. el aperitivo antes del desayuno es esta. No inventes. Ahí está. Si usted quiere olvidar de todas las penas, sí, ¿cómo, cuál es? Amores o despecho. Esta es la recomendada. ¿Cuál es el nombre de esta? Esta es, se llama la Margarita Cantinera. La Cantinera. Ajá, sí. Si ustedes se quieren venir a olvidar de todas las penas de la vida misma. Si quieren borrar cassette y empezar de cero otra vez. Ahí está. Empezar una nueva vida. Es esta la que se tienen que tomar. Vean ustedes esto. Ahí está. Pruébenla y me dicen a ver qué tal. Listo, gracias. Qué miedo, vamos a darle un traguito. Aquí yo estoy sufriendo mucho por ustedes. Muéranse de la envidia. No mentiras, vengan y se la toman aquí. Ahora sí. Uy. Ay, nunca me la había tomado. Me gusta esa combinación. Le siento la cervecita, le siento el tequilita, le siento la margarita. Ya no le siento nada. Está súper, súper chévere. Si ustedes se quieren sentir todos unos borrachos, vengan aquí, mijos, aquí es. Muchas gracias. De nada. Wow, esto se ve muy rico. Guacamole. Pero qué es esto tan bueno. Muéranse de la envidia o vengan. Yummy. Delicioso. Pero vean ustedes esta maravilla, Dios mío, muchas gracias, esto se ve espectacular. Así que ustedes ya saben, antójense, miren esto. Vean ustedes este molcajete tan delicioso, es una combinación de carne, de pollo, de camarones, y si no estoy mal, inclusive aquí en el centro hasta tiene cerdo. Ay no, esto se ve muy rico y viene acompañado de frijoles y de arroz, y vean este pollito así delicioso al grill. Vamos a ponerle salsita verde, vean ustedes, obviamente. Delicioso. Y con esta bebida. Déjenme contarles que la carne está deliciosamente sazonada, muy blandita. Lo máximo. Muy rica. En serio, muy rica. Y acá tenemos el choricito, vamos a colocarle su respectivo limón. Ay. ¡Ulala! Delicioso. Y obvio, con sus tortillitas. Para que se armen su taquito. Yo le voy a poner. ¡Uy, está caliente! Voy a ponerle carne. Vean ustedes. Pollo. Y un pedacito de choricito. Y le pueden poner jalapeño también. Ahí. Y vamos, le pueden poner frijol. Vamos a colocarle frijoles. Ay. Ay, tienen quesito. Con arrocito. Y salsita verde. Cierren su taquito y nos fuimos.
just want your opinion about the restaurant. What do you think about the drinks, the food? Do you live close? Like, have you been here? What, how it is? So my wife and I have been here once before, and these are our friends William and George, and we wanted to bring them tonight because we had such a great experience prior. We're at Jersey City. They're Newark. They're in Newark. Yeah. And you come all of the way here? Yes. That's correct. Just for the restaurant? Yes. That's oh my goodness. Yes. So we made a special trip. Good. Yeah. My wife had to work today, so she got off from work. And I came from Jersey City. They met me in Newark, and then we all came together. Yes. So we made a special trip to come here just to eat. Yes. That's how good it is. Is it worth it? Yes. Absolutely. Yes. Yeah, the food really is fantastic. The drinks the are great. Really nice. Yeah. Yeah. Everybody couldn't be nicer. Yeah. Beautiful decoration. Yeah, really nice decor. Yeah. The mural over there is wonderful. Yeah, yeah. The bright colors. Yeah, we like the back. Glitter ceiling. Definitely. Yeah, we love the ceiling. Yeah. And we love the music too. Yeah. So that's so nice. Like, you're looking at every single detail. That's that's nice. Yeah, yeah. So I hope you can enjoy the food. We'll be back. And we'll be back. Yeah. This is our table. Yeah. This is gonna be always our table. All right. Thank Cheers. You so much. Thank Cheers. You. I'm drinking my margarita over there, so don't worry. Okay. Okay. So thank you. Thank you. Cheers. Que tiene la habilidad de imitar otros trinos. Es muy, muy hermoso, es un pajarito muy bonito. Me identifico con él porque la calandria siempre tiende a cuidar el nido con sus pajaritos. Es como una buena pajarita con sus pajaritos. Entonces, como yo soy mamá, yo también quiero ser una buena pajarita. Bueno, Axel, soy una buena pajarita. Amo mucho a mis hijos. ¿Te dedicas 100% a la música? Sí, 100% a la música, wow. Sí. Y la verdad estoy muy contenta. Soy una mujer muy, 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 muy afortunada y muy bendecida por Dios. Wow. Soy muy agradecida con Papito Dios porque me ha sostenido. Este negocio es muy... En aquel tiempo, hace veintitantos años, habíamos
pocas mujeres incursionando en esto, porque regularmente son los varones los que tienen, tú sabes, los que dominaban. Yo empecé aquí en Passaic hace como 22, 23 años, y hay una muchacha que también se llama Vicky de Veracruz, que también es un... Yo me considero y la considero a ella como una de las pioneras incursionando en esta clase de negocio. Es muy difícil porque regularmente cuando, sabes, somos mujeres, ¿verdad? Y no hay uno que otro por ahí que se quiera pasar de listo, pero entonces es que ha sido muy difícil, de verdad. Parece mentira, pero es muy difícil. Pero gracias a Dios, y no, hasta aquí hemos estado, y estoy muy, muy agradecida con Dios y agradecida también con todas las personas que me han dado la oportunidad de trabajar con ellas. Eres una digna representación de lo que es una mujer mexicana, sí, talentosa, sí, guerrera, sí, luchadora. Además de que puedes cantar muchos géneros, sí, no sí, solamente el ranchero. Ahí te escuchaba cantando salsa y todo. Sí, todo, o sea, ¿ustedes sí, qué creen, mijo? Sí, son lo que pasa que cuando yo recién empecé a incursionar en este hermoso trabajo, yo me di cuenta que este país es multicultural. Entonces empecé a conocer gente de mi bellísima gente del Perú, de Centroamérica, de Colombia, de Dominicana. Entonces dije, no, pues me tengo que empapar con toda la música y a darle como los tacos con todo. Ay, bueno, pues felicidades, sí, de verdad, gracias. Qué bonito que representas México, me encanta la energía de los mexicanos, sí, en mi canal hago mucho contenido relacionado con, sí, los mexicanos. Muy, muy orgullosa, que, muy orgullosa de representar mi país por medio de la música. Y también no nada más con la música, sino también con nuestro vestuario, que es hermoso. Muy elegante. Sí, muy, muy bello, la verdad estoy... Muy agradecida también con ustedes por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Así que ya saben, vayan y sigan a esta mujer tan talentosa en sus redes sociales, en todas las plataformas, vale la pena, o sea, de verdad, mi admiración. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! Esto es YouTube, usted puede decir lo que quiera. ¡Viva México, cabrones! Y sé que noche con noche... De la semana, estamos desde las 11 de la mañana aquí en la cantina mexicana en la 709 de la Van Houten en Clifton. Ok, los invitamos, vengan para acá a conocer la comida mexicana, a disfrutar de muchos cócteles y sobre todo de la música mexicana también. Se pone muy bueno, la DJ de la casa, o sea, yo. Media borracha, pero media nada más, no completamente. No, mentira. La verdad. Sí, señor. Vengan aquí a la cantina, la karaoke la tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Si es que vengan a cantar, celebramos cumpleaños, divorcio, lo que ustedes quieran. Aquí los invitamos, ¿ok? Lo esperamos. Chaito, chaito. Bye.